¿Lo sabías? Las emociones negativas en los sueños son mucho más comunes que las positivas. Estoy seguro de que hay prueba científica en alguna parte, pero no lo sé de primera mano. De todas formas, este soy yo. Todos nos parecemos en este pueblo. Recuerdo cómo se suponía que era un humano. Incluso pensaba que era el único en un principio. ¿Cómo cambié en esto? No tengo recuerdos de ello. Solo recuerdo haber llegado a esta granja. Por alguna razón, sé que esta granja es mía. Bueno, amigos y amigas de YouTube, estamos ante Rip and Soul, un juego de Old, que según él es un... por primera vez en su historia, es un unique fan game. Y bueno, pues lo vamos a ver. Esta introducción simplemente me ha fascinado, un poco extraño. Yo creo que va a ir como en una especie de limbo, una cosa extraña. No sé, a este tipo le gustan los mundos metafísicos, es decir, cielo, infierno, este tipo de cosas, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar, sin más. Esto es una review, por cierto. Bueno, como todos los juegos de Old, me va súper lagueado, lo sé. En este momento tengo dos semillas de Pansy. Una semilla de patata y cero semillas de zanahoria. Debería utilizar mi azada en un campo, plantar algo y asegurarme de que lo riego con mi regadera, ¿cómo os quedáis?, antes de irme a la cama. Bueno, como veis, esto es una especie de mundo post-apocalíptico. Hombre, hay casitas y cosas, pero no sé, este tipo es un poco extraño, por llamarlo de alguna forma. Terminar el día, nope. Decir que es un unique fan game, pero como todo empieza bastante extraño. Esto es trigo, por cierto, me enteré el otro día jugando a Skyrim. Ah, sí. Debería plantar, cierto, pero ¿dónde? Vale, no hay ítems. Ah, mira, aquí tenemos la azada y todo eso. Vamos a coger esto. Ah, what? What the fuck? ¿En serio? ¿Un unique fan game de Minecraft? Esto es un poco raro. ¿Te parece Minecraft? Sí, señor. Eso es. Y ya que no se deshace el sembrado cuando pasas por encima, porque si no... Vamos a plantar algo por aquí. ¿Qué acabo de plantar? Hala, ya está. Ya he plantado algo. ¡Ay, es verdad que hay que regarlo! Cierto, 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 cierto. ¿Water camp empty? ¿En serio? ¡Ay! Campfield. ¿Tiene varios usos esto? Sí. ¡Ya está! ¿Qué os parece? Vale, no la puedo posar. Da igual. ¡Ay, qué dura es la vida de campesino! Vamos a meternos aquí. In the day, yes. Vale, aquí ya me va más rápido, como podéis comprobar. Vamos a guardar. No, no voy a guardar porque no voy a jugar más después de esta. No me parece un unique fan game de verdad, al menos hasta el momento. Así que seguramente no haga serie. Y no voy a guardar. Vamos a dormir y vamos a ver qué pasa. Vale, aquí sí que puede haber sueños. Perfecto. Extraño está, no sé. Esta introducción me ha pillado desprevenido. Esto es una bandera de un país, ¿verdad? Quiero decir, esos pies así, de alguna parte de Italia. ¿Sicilia puede ser? No, no sé, no me acuerdo. Sí, por muy grotesco que pueda parecer, es verdad. No sé cómo se llama, pero tampoco me interesa demasiado, os digo la verdad. Despertándose. ¿En serio? ¿En serio? No me gusta demasiado, pero bueno, vamos a continuar solo por verlo, por reviewearlo, o sea... Quiero decir, incorpora, como diría la gente pro en todo esto de los videojuegos, features
nuevas, pero no sé, no me acaba de convencer lo que estoy viendo hasta ahora. La intro me ha encantado, pero esto... Baldomero, saludos, extranjero, bueno, es que no sé cómo decirlo en español. Newcomer es como principiante, novicio, en fin, que estás aquí de nuevo, vaya. Soy Baldomero el tercero. ¡Ja! Rima de todo. He venido aquí especialmente para todas tus necesidades de compra en la demo. Esto es una demo 1. Mira mis wares, no sé lo que son, creo que son como depósitos, esas cosas. A mis finos depósitos de alimentos y esas cosas. Prometo que crecerán hasta la cima de la calidad de los cereales. Si quieres, puedo comprar cualquier cereal que tengas en el... ¿Quieres comprar? Sí, venga. ¡Ja! ¿Me quieres robar, hijo de puta? Rock and roll. Es que están viendo la tele, mis padres. Y vaya, como que estoy escuchando la canción. Bien. Oye, en serio, ¿cuánto dura este agua? Vamos a recargar la can esta. I love rock and roll. No, 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 baby. I love rock and roll. Nada, aquí. Entramos. Yupi, patitos. Hola, patito. Me encantan los patos, tío. Son la polla. Mira ese, qué pequeñito. Soy un violador de patos. Soy un violador de patos. Vale, ya, ya, déjalo. ¿Quieres apartarte? Qué bonito el pato. Me gustan los patos, ¿qué pasa? Me gustan los trenes. Sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Vamos a ver si puedo salir por aquí. No. Nope. Pues no sé. No sé muy bien. Terminar el día, sí, ala. Oye, aquí los días duran como muy poco, no sé. Irse a dormir. Of course, bro. Bueno, pues son sueños más o menos aleatorios, como vimos, por ejemplo, en Somnium, como estamos viendo en Somnium. Y como vimos en... Bueno, no lo vimos porque no lo he reviveado jamás ese juego. Es Noble Llamé. En francés, no olvides nunca. Ay, Dios. Esto no sirve, ¿eh? No, no sé, no pillo estos sueños. Son un poco extraños. O sea, tienen que ser extraños, pero no hasta el punto de no saber qué hacer. ¿Me explico? Ha crecido. Ha crecido. Ah, no, no ha crecido. Me cago en... Vamos a regarlos. ¿Y sabes lo que vamos a hacer ahora, no? Entity Bros. Me acabo de parecer al PewDiePie ese. Últimamente sube mierda PewDiePie. Antes me gustaba más el repertorio que tenía antes, no sé. Quiero decir, no es por faltar respeto, el tío es súper gracioso, pero es que antes subía juegos guays, tipo Seaman, que son peces con cara de hombre, no sé, ese tipo de cosas. Sí, yo soy muy raro para los videojuegos, ¿qué le voy a hacer? Ahí hay algo. Ahí hay algo, motherfuckers. Encontraste 5 de oro. O sea, que sueñas y consigues oro. Joder, esto es un chollo. No me gustaría a mí, chaval. Me hubiera comprado 5 Play 4 en 3 meses. Si pudiera conseguir oro en sueños. 5 Play 4 en 3 meses. No tiene sentido lo que acabo de decir, ¿vale? Además, no quiero la Play 4 ni la Xbox One. Pero bueno. Para la próxima generación, si pudiera, me compraría un PC decente y ya está. Que en esta generación me han pillado, además, tarde. Como que me han... Sí, básicamente me han pillado. No puedo llenar de agua esta mierda. Y como no crezcáis pronto, mataré a vuestros hijos. Bueno, en realidad os voy a matar igual, porque los voy a vender al cerealete ese de ahí. Al vendedor de mierda ese. Que no sé, como que... Ah, me da igual ese tío. Voy a soñar de nuevo. Es que es un poco pesado hacer esto todos los días. Vale, ahora vamos a hablar con las arañas y con esta gente. Que era lo que quería hacer. Vale, me hacen daño. Súper bonito. ¡Qué puta mierda! ¡Ay! Otra vez.
Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya, porque me estoy aburriendo un montón. Si lo deseas, puedo comprar cualquier cereal que tengas en el... Ah, no debería haber hecho este juego, tío. No sé, no me gustan los juegos de Old, ¿vale? Ya... Me he quedado decepcionado porque me esperaba otra cosa diferente, no sé. ¿Me explico? Joder, como han crecido en un día, ¿verdad? ¡Es! Ya tengo la siega, tío. Ya tengo la siega. Y esto lo veo bien como para simulador de granjas, ¿no? Podrías crear tu propia granja, tipo... No sé, tipo lo que hay en Facebook y esa mierda. Joder, 180 de oro. Pues lo dicho, ¿vale? No lo veo como un Yumeniki Fangame. Lo siento, Ul, pero me has vuelto a decepcionar, tío. Desde Siris Inferno... Bueno, Siris Inferno, de hecho, están bastante mejor. De hecho, llegué a grabar dos episodios, ¿eh? O sea, llegué a grabar dos episodios de Siris Inferno. Y eso, realmente llegué a grabar dos episodios de Siris Inferno. Pero me iba tan lagado como este juego. Y entonces decidí parar. Yo lo siento mucho, Ul, pero me has vuelto a decepcionar. Lo siento, de verdad. Pero no me gusta este juego y de hecho voy a dar ya mi opinión final y lo vamos a dejar por aquí porque es que no lo puedo seguir aguantando esto. Bueno, pues qué decir de este Rip and Show. En primer lugar, para mí ha sido una decepción. Cuando lo vi el otro día, pues me dieron ganas de probarlo porque decía, este realmente es un Yumeniki Fangame. Y yo dije, oye, pues mira qué bien, y siempre ha hecho unos gráficos muy buenos, ¿vale? No es por decir lo contrario, tiene unos gráficos muy buenos este juego y tiene unos gráficos muy buenos todos los demás, incluidos Siris Inferno. Pero no me acaban de convencer los juegos de Ghoul, precisamente por la historia y la temática. No quiero ser demasiado duro, ¿vale? Porque el juego se nota que está trabajado, o sea... Ghoul siempre tiene ese tipo de interfaces, de cosas que se notan que están muy trabajadas. Por ejemplo, mirad esto. Lo de New, Old y Exit, o sea, es que está rico en detalles, ¿no? Lo siguiente, pero... No es un Yumeniki Fangame dentro de mi gusto. Porque, bueno, una cosa es que cambies el tipo de sueños, ¿vale? Por ejemplo, Somnium y New Brilliant lo hacen, ¿vale? Pero... Este tipo de sueños, además, no solo es que esté modificado al estilo de Somnium o New Brilliant, sino que además está más modificado aún, porque son sueños muy cortos, muy pequeños... Sin memorias, por ejemplo, en Somnium, o sin efectos, o sin nada, solo puedes encontrar oro para hacer crecer tu granja. No sé, no lo veo. Además, si te ataca ya solo un monstruo, te despiertas. Si te vas por la otra puerta, te despiertas. ¿Vale? Como que está demasiado enfocado la granja. Entonces voy a dar mi opinión final con notas, como siempre. Los gráficos son una pasada. Ahí es que hay que ponerte un nivel alto, porque es que además tienes una destreza en el dibujo por ordenador que es flipante. Tú mira estas ramas, lo bien modeladas que están. Fíjate, por ejemplo, en los fondos, es que son increíbles. Fíjate, por ejemplo, en la fuente de letra, está muy bien escogida. O sea, los gráficos son sublimes y el sprite del personaje es casi 3D, de lo bien modelado que está, de las sombras, de las luces. Es casi 3D. Pero claro, bueno, en fin, ya lo mencionaré cuando lleguemos a la historia de la temática. La música. Pues la música está bien también. No es sobresaliente, no pega del todo con el juego. Por ejemplo, en este title screen, o sea, en el título, sí que pega bastante bien. Es como muy calmada, como el fondo, muy... Te hace pensar que estás en otro mundo y eso sí te hace más, sumergirte más en lo que viene siendo la historia. Yo estoy seguro que esa granja era, pues, un purgatorio. Pero no me acaba de convencer como un Yumeniki Fangame, ¿vale? ¿Me explico? Y ahora es cuando voy a explicar eso. La historia y la temática está tan centrada en la granja que no te puedes centrar en los sueños. Es imposible. Aparte, los sueños no tienen apenas no tienen conexiones. Por lo que yo he podido ver, los sueños son todos muy parecidos y todos muy cortos y casi sin nada de encontrar prácticamente.
Luego la granja es muy pesada porque si no tienes las herramientas suficientes, si no tienes, tienes que hacer una siega, tienes que trabajarte la granja realmente. Sin la granja no eres nada. Y tienes que acabar los días, volver a empezar otros días, volver a acabar otros días, en fin, es muy repetitivo. Y la historia, pues no sé, no he avanzado lo suficiente porque es que no lo he podido soportar del aburrimiento. Lo siento mucho, Old, de verdad. En gráficos te pongo un 8, en música te pongo un 6, pero es que en temática y en historia no te puedo poner más de un 3. Yo, de hecho, la nota que estoy pensando ahora mismo es un 2,5. He tenido de todo esta semana, la verdad. Jumanji 3D ha sido un gran espectáculo. Ha sido la mayor expectación que he tenido en el mundo de los Jumanji Fan Games desde que lo conozco. Y este Rip and Show me ha hundido. Me ha hundido porque lo vi el día de Jumanji 3D y digo yo, habrá que darle una oportunidad, ¿no? Haré una review de las dos y me descargo uno primero, juego el otro y le hago una review. Y bueno, pensaba que iba a salir mejor, pero la verdad es que lo siento, no puedo, no puedo. Es una pena porque, vale, he de reconocer una cosa. Old, lo bueno que tiene es que intenta innovar. Es cierto que los Jumanji Fan Games han llegado a un momento de exigüedad. Es decir, los Jumanji Fan Games han llegado a un momento en que no pueden dar más de sí en cuanto a jugabilidad, en cuanto a formas de plantear la historia, porque todos los Jumanji Fan Games van a un mismo sitio, van al Jumanji original. Nexo, encontrar efectos y unos cuantos endings para terminar. Y es verdad que Owl quiere innovar, pero muchas veces les sale mal y esta no es una excepción. Cities Inferno sí me gustó bastante más. Cities Inferno es toda una aventura, por lo que jugué. No pude jugar mucho tampoco porque, ya os digo, tiene un lag terrible. Los gráficos están súper trabajados y es precisamente porque es por eso que me va tan mal en mi ordenador, además grabando también. Pero Cities Inferno sí que os lo recomiendo jugar, ¿vale? Os lo recomiendo jugar porque ese juego de Owl es francamente bueno. Este Rip and Show no tanto. Siento decirlo, no me ha gustado nada. Pero bueno, no será el último juego de Owl que juegue. Habrá más reviews de sus juegos aquí en mi canal. Miserere también algún día saldrá en mi canal. Miserere sí es mejor que este juego, realmente. Y nada más. Espero os haya gustado el vídeo, gente. Que estéis de acuerdo conmigo. Y si no estáis de acuerdo, pues, qué sé yo. Dadme dislike o lo que sea y marchaos, pero no sé. No quiero tampoco discutir. Quiero, o sea, que veáis mi punto de vista, ¿vale? Pues nada, no me ha gustado mucho este Rip and Show, la verdad. Pero ¿qué se le va a hacer? Espero que Old tiene futuro en esto, sus gráficos y además su trabajo, porque se nota que lo trabaja bien. Creo que llegará lejos en este mundo de los videojuegos y si no es con esto, es con otra cosa. Así que venga, nos vemos. ¡Chao!